Shalom, Javerín. Estamos ya cerca de llegar al Shabbat que leemos esta semana en la Parashat Shmini. Shmini, la traducción, es octavo. ¿Y de qué habla la Parashat de esta semana? Habla de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Como explicamos que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, no tenían a dónde acercar sus ofrendas y servicio a Hashem. Entonces Hashem les ordenó construir el tabernáculo, que era como un templo sagrado movible. Lo llevaban, lo desarmaban y lo armaban según los lugares que ellos iban adelantándose en el desierto, yendo a la tierra de Israel. Como es sabido que 40 años estuvo el pueblo judío en el desierto, hasta que llegó a, después que ya el rabí Moisés falleció, ahí el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel, y de ahí se terminó, fue enterrado el tabernáculo, y de acá en la tierra de Israel ya no se usó más. Eso se usó nada más 40 años, mientras estuvieron en el desierto. De todas formas, fue el día, nos cuenta la Torá en esta semana, fue el día octavo, viene a ser después que Moshe Rabbeinu armó el Mishkan, el tabernáculo, y lo preparó, y él mismo los primeros días estuvo como sacerdote en el Mishkan. Lo llama su hermano Aarón, a sus hijos de Aarón, los hijos de Aarón, tenía cuatro hijos, Nadab, Abiú, Elazar y Itamar, y a los rabinos grandes de Israel, y les pide Moshe acercar primero a Aarón una ofrenda a Hashem. Le dice: agarrá para ti un ternerito Ben Bakar, que es un ternerito, para un corbán que se llama Hatat. También agarrar un ail, un ciervo, para Olá. Olá es una ofrenda que se acerca toda para Hashem, no queda nada, se quemaba todo en el Mizbeach, en el altar. Y después también le ordena al pueblo de Israel acercar sus ofrendas. Nos cuentan más que cuando Aarón se tenía que acercar el primer corbán, la primera ofrenda que se acercaba, que fue acercada en el Mishkan, le tenía miedo. Más nos dicen nuestros sabios que veía sobre el altar un dmut, una imagen de un egel, de un ternerito, y se acordaba del ternerito que el pueblo judío había hecho pecado cuando Moshe fue a recibir la Torá. Se apostonaron a un egel, a un ternerito. Un becerro. De una forma que provocaron que Moshe tenga que romper las primeras tablas que trajo con la Torá, con los 10 mandamientos. Y Aarón fue el que estuvo con el pueblo acá abajo, en este mundo, cuando Moshe había subido para recibir la Torá. Y a la vez, él es un poquito culpable también, como está escrito, Gam be'Aaron itanaf Hashem. También en Aarón Hashem se puso muy nervioso con él. Le dice Moshe Rabbeinu: Aarón, no tengas miedo. Lo que estás viendo no es ese ternerito que el pueblo judío habían hecho pecado. Estás viendo el ternerito que Yosef HaTzadik fue comparado. Mejor lloró Hadar Lo, el hijo de Jacobo, Yosef, que fue rey en Egipto, fue comparado al toro. Este es el toro que estás viendo. Significa, ya te perdona Hashem por el pecado que hiciste. En ese momento se fortificó Aarón y acercó la ofrenda. Después el pueblo judío también acercaron sus corbanot, sus ofrendas. Vaisa Aarón et Yadav el Aam. Levanta Aarón sus manos al pueblo y los bendice. Y termina de acercar
el Hatat, el Olá, el Shlamim, todas las prendas que Hashem ordenó acercar. Y vino Moshe y Aarón al Oel Moed, al lugar, al traduciendo es el... A lo que venía a cumplir el rol de templo en ese momento. Claro, la tienda del testimonio, donde está guardado el Aarón Abrit. Claro, el templo que estaba en este momento. Y salieron, bendicen al pueblo, y se muestra el kabod, el honor de Hashem, a todo el pueblo. En ese momento, Vatetze esh milifnei Hashem, baja fuego de arriba, de los cielos, y quema todos los korbanot, todas las ofrendas. No, no hacía falta encender fuego de abajo, vino fuego de Hashem, y quemó todas las ofrendas que acercó a Aarón y el pueblo de Israel. En ese momento, vio todo el pueblo, alabaron a Hashem y se apostornaron a Hashem. Estaba todo muy bien. ¿Por qué? Tanto tiempo, tantas donaciones, tanto oro, tanta plata, tanto cobre, tantas piedras preciosas, tantas lindas telas, tantas cosas interesantes, que el pueblo judío se como se dice, trajo de sí mismo, donando y donando, las mujeres, joyas, todos los espejos, que con eso se construyó, se hizo el kior, y cuántas cosas, cuántas donaciones y trabajos que hubo para construir este templo movible, sagrado movible. Pero uno pensaba, puede ser que nosotros hagamos todo lo que podemos hacer, pero ¿quién dice que a Hashem le gusta lo que estamos haciendo? ¿Quién dice que Hashem va a colaborar con nosotros? Vamos a intentar, vamos a cumplir sus mandamientos y ver cómo salen las cosas. Cuando ellos acercan las ofrendas, las ponen en el Mizbeach, en el lugar donde se hace, en el altar, en ese momento baja fuego de arriba de los cielos y quema los korbanot y quema las ofrendas, significa que Hashem las recibe. En ese momento hubo una conmoción tan grande, que Hashem recibió nuestro trabajo, que Hashem baja su luz, ilumina en este templo sagrado, que el pueblo se aposterna y alaban a Hashem. Una alegría impresionante. Pero, como sabemos que en este mundo no hay nunca una alegría completa, las cosas siguen. Y lo que sigue después contando la Torá no es tan agradable, y hay que entenderlo. Y de esto en especial vamos a hablar con la ayuda de Hashem ahora. Está escrito así. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה כתורת. Lo que quiere decir la Torah acá es que vienen los dos hijos mayores de Aarón, son llamados Nadab y Abihu, dos grandes sabios, dos grandes gente importante. Ellos que agarran cada uno su machta, su palita, su pala para acercar el incienso. Ponen fuego, encima de ella ponen el ktoret, que vienen a hacer diferentes cosas, 11 ingredientes que se mezclaban, tenían un olor muy lindo, un tan lindo olor, que está escrito en nuestros sabios que el olor llegaba hasta Yerijo, y los izim, los cabras astornudaban del olor fuerte que tenía. Pusieron, y eso es algo que la fórmula la tenían nada más Aarón y sus hijos, y la fueron pasando en familia, y el que la sabía, la tenía prohibido completamente hacerlo fuera del Bet HaMikdash, el templo sagrado. Se podía hacer eso nada más que para Hashem. En ese momento, como sabemos que el Ktoret, el incienso este, anula todas malas fuerzas, todos los rigores, ellos acercan delante de Hashem, según lo que dice la Torá, un fuego extraño, lo llama, que Hashem no les ordenó.
¿Cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Batetfe esh minifne Hashem. Baja fuego delante de Hashem, pero esta vez, no como la anterior, para recibir las ofrendas y los korbanot, sino para quemar a estos dos hijos de Aarón. Batohal otam. ¿Sí? Fueron quemados. Vayomutu lifne Hashem. Murieron delante de Hashem. ¿Qué pasa en ese momento? En el momento más alegre que existió en la vida de Aarón, como así está escrito, el día más alegre de su vida era este día, que tuvo la suerte de que Hashem lo elija del gran sacerdote, inaugurar el primer templo sagrado que tuvo este mundo. No nada más el pueblo judío, que tuvo este mundo porque eso servía para todo el mundo. Judío y no judío podía traer ahí sus ofrendas. Y ni que hablar en esa época, que Hashem bajaba fuego del Shamayim, de los cielos, para recibir las ofrendas. Y Aarón ve que el trabajo que él hizo con todo el pueblo judío, con su hermano, gran hermano Moshe Rabbeinu, fue recibido delante de Hashem con satisfacción. No había una alegría más grande que esa. En ese día le avisan que fue perdonado por todos sus pecados, en especial el pecado grande que era el Geta Egel, cuando, como contamos antes, de haberse apostonado el pueblo judío, no todos, algunos, quisieron de Abodah Zarah, ¿cómo se dice? Idolatría. Por cuando Moshe se retrasó de bajar de Sinai, ese día fueron perdonados. La alegría era tan grande, como vimos que el pueblo se aposterna a Hashem y alaban a Hashem, pero al final, como termina todo, que los dos hijos grandes de Aarón, Nadab y Abiú, acercan un extraño fuego a Hashem con el ktoret, con el incienso, y Hashem no lo ve bien, baja fuego del cielo y los quema. Le dice Moshe a Aarón, eso es lo que me dijo Hashem hace tiempo, diciendo a mí, Bikrovay Akadesh, con mis cercanos a mí, voy a ser santificado. Galpreco la Ame Jabed, y me voy a honrar delante de todo el pueblo. Pensaba Moshe, le dice Moshe a su hermano Aarón, pensaba que cuando Hashem me dijo, Bikrovay Akadesh, con mis cercanos, me voy a honrar, me voy a santificar delante del pueblo, seguro estaba hablando de yo y vos. Yo estaba seguro que este día algo iba a pasar, que Hashem nos iba a llevar para con él. Me di cuenta hoy, y me enteré recién ahora, que ¿quién son los cercanos de Hashem? Tus dos hijos, Nadab y Abiú. Aarón en ese momento estaba llorando. Los dos hijos mayores de él se murieron, fueron quemados por haber hecho un error. En ese momento, Vaidom Aarón, se cayó la boca Aarón. Si Hashem los llama mis dos hijos, Bikrovay, mis cercanos a mí, no digo más nada, ni lloro. Si Hashem ya los quería de un principio y ya te avisó, nos dice Rashi en el lugar que explica la Torah, recibió pago por su callarse y no seguir llorando. ¿Qué pago recibió? Que vamos a ver unos psukim después. Hashem, ¿con quién habla? En general, Hashem hablaba con Moshe. Le habla a Aarón. Veidaber Hashem el Aarón. A Kadosh Baruj Hu, Hashem, le habla a Aarón directamente, como diciendo, Veidaber Hashem el Aarón lemor. ¿Y qué le ordena? Le ordena no venir tomar vino ni cerveza cuando entran al templo sagrado, para que no les pase que mueran como murieron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ahora vamos a tratar de entender un poco más. Primero, según las palabras de nuestros sabios, que nos explican cuál fue el pecado de estos dos grandes tzadikim, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Hay varias explicaciones, y tenemos que entender
cuando nuestros sabios nos explican las cosas y cada uno tiene su opinión, no es que cada uno discute con el otro, o que uno sabe menos que otro, o que uno, cada uno lo que le parece dice, sino tenemos que entender que cada uno está explicando algo más y todos tienen razón. El primero dice, Rabí Eliezer ben Yaakov, es el que dice, no murieron los hijos de Aarón hasta que enseñaron una alajá delante de su rabino Moshe. Es sabido que no se puede enseñar o decir una nueva alajá delante del rabino de uno por respeto. Él se lo puede preguntar al rabino de él y pedir permiso, pero no puede decirlo directamente y enseñar delante del rabino de él. En ese momento, el rabino de todos era Moshe, Moisés, el que nos dio la Torá, nos trajo la Torá. ¿Cuál fue la halajá que ellos enseñaron? ¿Y era verdad lo que ellos enseñaron? Dijeron, cuando Benatnu bené Aarón a Cohen, ella la Mizbeach. Ellos pusieron fuego del Mizbeach. Dijeron, aunque sea que baja fuego del cielo, mitzvah es un buen acto traer del Ediot, que nosotros mismos pongamos fuego de nosotros. No, el Mizbeach hay que encenderlo con fuego de nosotros, aunque baje fuego del Shamayim, baje fuego del cielo. No alcanza el fuego de arriba, hace falta también fuego de abajo, del ser humano. Hashem quiere también el fuego de nosotros. Esto es uno de los motivos. Hay quien dice, como vemos en el Talmud, Yomá, que la Gemara dice que otros dicen que esos fueron castigados porque no pidieron permiso de Aarón, de Moshe y Aarón, para acercar ese incienso, sino lo acercaron sin pedir permiso. Hay quien dice más todavía, en el Talmud en Sanedrín está escrito que Moshe y Aarón iban en los caminos y Nadab y Abiú iban detrás de ellos y detrás de ellos iba el pueblo de Israel. Le dice Nadab a Abiú, ¿cuándo se van a morir estos dos ancianos y yo y vos vamos a dirigir a este pueblo? Ellos en esa época eran después de Moshe, Moisés y Aarón, ellos estaban detrás de ellos. En categoría venían después de Moshe y Aarón, estaban Nadab y Abiú, y después los demás, el pueblo de Israel. Nadab le dice a Abiú, ¿cuándo va a llegar el día que nos pase el mando de este pueblo a nosotros? Le dice a Kadosh Baruj Hu, vamos a ver quién va a enterrar a quién. Al final, Aarón y Moshe fueron los que enterraron a estos dos tzadikim, Nadab y Abiú. Dijo Rapapá algo muy interesante. Muchos camellos viejos están cargando los cueros de los camellos jóvenes que murieron. No porque Moshe y Aarón ya son tan viejitos, más de 100 años, significa que cerca de los 100 años. No quiere decir que por eso se terminó el tiempo de ellos. En verdad, menos que 100 años tenían 80 y algo de años en esa época, según lo que me parece. ¿Qué era el problema entonces despreciando a Moshe y a Aarón? No por despreciar nada más, como dijimos antes, no respetar por haber enseñado una halajá, unas palabras de Hashem que Moshe y Aarón tampoco las habían dicho. No nada más por eso, sino por también querer tener el poder, el mandar sobre el pueblo de Israel. Por eso Hashem ya los castigó en este momento. De todas formas, Hay más motivos que nos dicen nuestros sabios. Uno de ellos eran que no estaban casados y no tendrían que haber acercado a Ktoret,
un servicio tan interesante, tan importante, sin estar casados con mujeres. Hay quien dice que era porque habían tomado vino y no estaban, estaban un poco, no estaban tan conscientes de lo que hacían. Y para hacer un servicio tan interesante, importante, hace falta estar no emborrachado. Por eso enseguida Hashem le dice a Aarón no tomar vino cuando, y ni cerveza cuando se viene a servir a Hashem en el Beit HaMikdash. Vamos a pensar después de todo lo que dijimos que entonces no eran gente tan buena, eran un poco, no cumplían bien lo que está escrito en la Torá, no se cuidaban de respetar como debe ser a Moshe y a Aarón. Podíamos pensar varias cosas de ellos, pero tenemos que acordarnos lo que sigue diciendo la Torá, que Hashem le dice, Moshe le dice a Aarón, Hashem ya me había dicho que con mis cercanos me voy a purificar en este pueblo, o santificar. Consagrar. Consagrar, mejor todavía. Entonces, no es tan... Entonces, seguro que estamos hablando de dos sabios, dos tzadikim, dos gente grande, personas grandes, muy, muy importantes. Como nos siguen diciendo también nuestros sabios en Masejet Tzvajim, en el Talmud, no, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, y no lo entendió Moshe hasta que murieron los dos hijos de Aarón. Cuando murieron los dos hijos de Aarón, le vino Moshe a Aarón y le dice, hermano, no murieron tus hijos, sino para leakdish, para consagrar el honor de Hashem. Cuando supo Aarón que sus hijos eran los que Hashem, los elegidos de Hashem, se cayó la boca y paró de llorar y recibió pago por haber callándose, como está escrito, Vaidoma Aarón. Más nos dicen nuestros sabios en el Yerushalmi, dijo Ramjía Barba, los hijos de Aarón murieron en el uno del primer mes, que se llama Nisan. Uno de Nisan. ¿Por qué Hashem Mezkir? ¿Por qué Hashem recuerda la muerte de ellos en el día de Kippur? Para enseñarte que así como el día de Kippur es el día del perdón, el día que Hashem perdona los pecados del pueblo, del pueblo de Israel, también la muerte de estos santos perdona los pecados del pueblo de Israel. Significa más todavía, no nada más que Hashem los eligió, sino también que el pueblo de Israel ganó algo muy interesante, que Hashem perdonó los pecados por el mérito de estos dos tzadikim que fueron muertos. Y eso, cuando Aarón entiende esto, se cayó la boca, porque entendió que no murieron por algún pecado que hicieron. Murieron para el bien de todo el pueblo. Como está escrito, que mitad tzadikim, la muerte de las grandes personas, las buenas personas, mejapere, provoca que Hashem perdone los pecados de la gente. Cuando vamos a ver un poquitito más también en el Yonatán ben Uziel, que era uno de los grandes alumnos de Hillel en la época de los Tanaim, en la época de los que hace más, cuando todavía el templo sagrado estaba construido, él explica que salió de Nafkacha Lovine Shatamin Kadam Hashem, significa salió una shalevet, una llamarada de fuego delante de Hashem, Birgaz, Akamaná, cuando Hashem, con furia, y se separó en cuatro jutim, creo, cuatro hilos, y le entró por dentro de la nariz, y fueron quemados en el alma de ellos, pero el cuerpo no fue quemado, y así murieron delante de Hashem. Después, al final, más adelante, vamos a tratar de explicar un poco, según la Kabbalah, cuál fue el pecado de estos dos tzadikim, en qué se equivocaron, que fueron castigados, pero nos enseñaron a nosotros algo muy importante, que hacía falta
Primero que dos tzadikín como ellos se vayan de este mundo para que podamos entender el camino verdadero, cómo servir a Hashem de verdad. De todas formas, nos explica uno de los grandes sabios, se llamaba Rabbi Yaakov, de la ciudad de Dubna. Él nos trajo un ejemplo que es muy interesante para poder entender también todavía, antes de llegar a lo que dice la Kabbalah, entender un poquito para algo que nos sirve para nosotros también, entender lo que pasó aquí. Él dice que un ejemplo a un rey que construyó una ciudad, hizo esa ciudad lo que más linda puede ser, lo que más, y puso ahí árboles de frutas y de flores y de olor lindo, lleno de plantas que sacaban lindo olor, y la mejor construcción que podía tener en esa época, las casas y plazas y lugares para que la gente pueda pasarla bien y divertirse. Y todo lo que más se podía hacer, la hizo. Hizo una ciudad completa, y no nada más eso, sino se ocupó de traer gente buena, buena gente que sepa cuidar el lugar, que sepan vivir bien, que se lleven bien uno con el otro, para que sea el mejor lugar que exista en este mundo, para que la gente la pase bien, que todo el mundo hable de esta ciudad. Todos sepan que la ciudad más linda que hay en este mundo, que la ciudad más linda y con mejor gente que hay, no faltaba nada. Puso también lugares de estudio, universidades, lugares que también haya gente importante, gente que estudia, gente que también, que sean el nombre de ellos, le vayan por todo el mundo y sean de este lugar. Y así pensó que iba a poder tener la mejor ciudad, pero cuando ya terminó de organizar y traer a todo lo que él quería, llama a su consejero y le dice: mira la linda ciudad que yo construí, mira qué lindas casas, mira qué lindas flores y plantas, qué lindas plazas. ¿Qué falta en esta ciudad? Mira qué lindo paisaje se ve por alrededor. Seguro que él haya elegido el mejor lugar, cerca del mar. ¿Te parece que falta algo en esta ciudad? Le dice: mira, lo que estuve viendo, no falta nada. Pero una cosa te olvidaste. Le dice: sí. ¿Qué puede ser? La mejor gente traje aquí. ¿Qué más puede querer? Sí, pero falta una cosa. No hay un doctor en esta ciudad. ¿Cómo te olvidaste? Por ahora están todos sanos, las pasan bien. Pero escucha, algún día van a necesitar un doctor. Y no hay. ¿Doctor se dice, bofé? ¿Qué? Médico. Médico. No hay médico aquí. Bueno, enseguida mandó cartas a todos los lugares del mundo, los países, que el que tiene el mejor doctor, el mejor médico, lo manden y le va a pagar cuanto necesita. En ese momento consiguió el mejor médico del mundo, estaba contento y sacó cartas y avisos a todos que el día tal y tal va a llegar el mejor médico para vivir a esta ciudad, y la gente estaba tan alegre porque todos saben cuánto es importante que una ciudad que no tiene médico, ya lo está escrito en el Talmud, que no vivas, le dijo Rabbi Akiva a su hijo, una de las cosas, no vivas en una ciudad que no hay un buen doctor, un médico. Acaba de venir el mejor médico, va a ser una ciudad muy buena, que está completa, no falta nada. Y seguro que si es el mejor del mundo, la gente acaba de tener la mejor salud, va a estar todos bien. Y salieron a recibirlos, toda la ciudad. Y justo ese día que el médico llegaba, se enfermó una persona, empezó a doler la cabeza muy fuerte y se empezó a subir la fiebre.
si era otro momento, se hubiesen asustado y amargado. Pero ahora que llegó el doctor, el médico, enseguida lo trajeron al médico y le dijeron, mira, es el primer día que vos llegás, pero ya tenemos un caso, un problema que necesita tu ayuda. Bueno, lo mira, le dice, bueno, tráiganme tal y tal cosa, tal y tal yerba, tal y tal yuyo, ¿no? Y dama, tal y tal cosa, para poder hacerle medicamento y denle 3 veces por día. Le dan 3 veces por día, pero el hombre peor se pone. Bueno, no va, entonces hagan esto y esto, y cuiden que no le abren las ventanas y que estén tal y tal, que no haya frío y lo que sea. Pero el hombre, 2, 3, 4 días, falleció. Se fue, se murió. La gente se amargó. ¿Para qué queremos un buen médico si no supo hacer nada? Mirá, este hombre empezó con un dolor de cabeza. ¿Tanto lío es un dolor de cabeza? ¿Quién se muere por un dolor de cabeza? Ni eso supo solucionar. No es nada más que no solucionó el problema, que al final, este hombre se murió después de 4 días. Preferible entonces, que no había acá un doctor, puede ser que duraba por lo menos 3, 4 meses. ¿Para qué sirvió este doctor? Y así la gente, todos nerviosas y amargadas, y ya no lo querían ni ver al doctor. Pero bueno, con el tiempo, ese no sentía bien, el otro no tenía un problema, y no había otra que ir al doctor. Una vez, lo llama el rey al doctor, después de unos días, y le dice, estaba todo tan bien, hasta que llegaste. La gente acá veía que está todo mushlam, todo completo, todo bien. Lo único que faltaba era un buen doctor, un buen médico. Lo traje. ¿Cuánta plata te pago por mes? Ninguno recibe esa plata. El primer caso que tenías, tenías una oportunidad de mostrar que sos realmente un buen médico. ¿Qué hiciste? Cada vez que mandas un medicamento, el hombre se sentía peor. Todo el mundo lo vio. Y estaban esperando como ser el primer caso. Que te esfuerces, que te interese, que hagas algo. Denle tal y tal cosa. Denle así. Ah, bueno, no va. Bueno, no va. Se ve que no hay. No hay cómo curarlo. Y bueno, el hombre se fue. Se murió. ¿Cómo puede ser? El rey no entiendo. Le dice el médico, ¿la verdad? Sí, no me esforcé. Te digo la verdad, no me esforcé de curarlo. ¿Por qué? Escúchame. Te voy a decir, como rey vas a entenderme. Si yo me hubiese esforzado y este hombre se hubiese curado, la gente, en vez de, iban a decir que soy un muy buen médico, seguro. Pero ¿sabes lo que hubiese pasado? Los casos que hubiese tenido después, nada más milagros de Hashem podía curarlos. ¿Por qué? Porque la gente iba a comer cualquier cosa, no se iba a cuidar. Total, está el médico mejor del mundo en nuestra ciudad. ¿Para qué me voy a cuidar? Ah, no sé, yo no puedo comer cosas de aceite, cosas que tienen azúcar, cosas con sal. No pasa nada, igual el médico que hay acá, todos esos problemas los sabe solucionar. Nadie se iba a cuidar porque se iban a apoyar en mí. De todas formas, el mejor médico del mundo no hace milagros. Él no puede hacer milagros. Él puede curar cuanto Hashem le dé a la medicina posibilidad de curar. Pero si nadie se iba a cuidar la salud, el mejor médico del mundo no va a poder hacer nada. Eso es lo que pasa. Si yo me hubiese forzado a curar a ese hombre, iba a ser lo peor que hay para esta ciudad. Porque si hubiesen apoyado en mí y hubiesen cometido cualquier error, que nadie fuera de un milagro no podía salvarlos. Ahora que vieron que el mejor doctor del mundo, también un caso tan fácil aparentemente de dolor de cabeza y fiebre, no la supo solucionar, se van a cuidar y van a venir nada más al doctor cuando realmente no hubo otra. De esa forma, vale la pena que yo me esfuerce para ellos y los cure. Pero si van a hacer lo que ellos quieren, aunque quiera esforzarme, no va a poder hacer nada. Significa al revés, le dice al rey. Tienes que ponerte contento. Que el primer paciente mío se murió. Porque es para que el médico
necesita al revés, necesita que cuanto la gente menos quiera llegar a él, se cuide lo máximo. Cuando no hay otra, ahí llegan al médico. Pero si no, ¿qué va a servir la mejor medicina del mundo? El mejor médico y la mejor medicina no va a salvar a nadie. Esto es lo mismo que pasó, dice el Magid Midubna, en este momento, con los dos hijos de Aarón. El pueblo judío levantan el Mishkan, el templo sagrado movible este, tabernáculo. ¿Estaban seguros? ¿Pecados? No pasa nada. Si vas a hacer un pecado mañana, traes una ofrenda a Hashem, perdona. Ah, pero... ¿Y si pienso cosas malas? Bueno, está el Cohen, el sacerdote, que todas las mañanas él acerca su Korban Tamid, esa ofrenda se acercaba a la mañana y a la tarde, a la noche, al anochecer, y perdonado por los malos pensamientos. Y bueno, ¿y si juro en falso? Bueno, pero después aprendo, acerco una ofrenda y Hashem me perdona. Y así, escuchame, ¿cuántas vamos acá? Llega el sábado, se acerca por el sábado. Llega las fiestas, ¿cuántas ofrendas se acercan ahí? Un montón. Pesaj, cada uno acerca su corbán Pesaj, su ofrenda de Pesaj. ¿Cuántas cosas buenas hacemos ahí? Bueno, hacemos algunos pecados por allí. No pasa nada, tantas cosas buenas, tantas ofrendas a Hashem, ¿qué problema hay? No. Para eso no fue construido el Mishkan. Lo que hacía falta, que los dos hijos de Aarón, los más grandes de esa época, los más importantes, hagan un error chiquito, de haber acercado una ofrenda a Hashem que Hashem no les pidió nada más, y en ese momento fueron quemados. El pueblo judío entendió. ¿Cuándo te va a ayudar el doctor? ¿Cuándo te va a ayudar el Mishkan? Cuando vos hiciste lo máximo. Pero si vos te vas a apoyar que el Mishkan te va a hacer, que Hashem por ahí te va a perdonar todos los errores que hagas, vas a acercarle una ofrenda a Hashem y se va a borrar todo, nada te va a ayudar. Ni el tabernáculo, ni la ofrenda, ni nada. Por eso hacía falta, como este médico, que el primer paciente se muera para todos los demás aprendan que milagros no hago. El Mishkan tampoco hace milagros. El tabernáculo no hace milagros. Es un paso más cómo acercarse a Hashem. Es verdad. Es un paso más cómo que Hashem nos perdone los pecados. Pero no por eso quiere decir que uno haga pasar lo que quiera y se va a apoyar en que Hashem lo va a perdonar porque acerca ofrendas. Como ya está escrito, Lama li gov zivchehem amar Hashem, ¿para qué quiero tus ofrendas?, dice Hashem. Hashem también grita y diciendo, por intermedio del Naví, me respetan por fuera, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. Velibam rahat mimeni. Quiere decir entonces, en forma de musar, todavía no entramos a lo que nos explica la Kabbalah, que lo que nos quiso decir, lo que nos quiso enseñar Hashem, con estos dos acercados a Hashem, los dos tzadikim estos, hijos de Aarón, que fueron quemados por haber acercado un incienso que Hashem no les ordenó, no era por ellos, era para nosotros. Por eso la muerte de ellos nos perdona a nosotros los pecados. Nos expía. Los pecados de nosotros, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque de los dos tzadikim estos que se fueron aprendimos que la obligación que tenemos frente a Hashem no es algo que se pueda solucionar con un regalito acá y allá. Es algo que necesitamos hacer lo máximo y después Hashem nos ayuda a completar lo que no pudimos hacer. Ahora vamos a pasar un poco más a explicar un poquitito. Las cosas son muy profundas, pero algo para poder entender, según la Kabbalah, ¿cuál fue el pecado de estos dos grandes tzadikim, Nadab y Abihu? Tenemos el Rikanati, Rabbi Menachem Rikanati, era uno de los grandes kabbalistas primeros que habían después que se encontró el libro del Zohar. Como sabemos que el Zohar fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 1800 años, pero no estaba en este mundo, no se descubrió, nada más hace 700, 800 años. Lo descubrieron, hay diferentes versiones cómo fue, pero de todas formas, esa es la época. Y ahí empezaron a estudiar y a explicar nuestros sabios el Zohar.
uno de los primeros sabios del Zohar era Rabbi Menachem Rikanati. Y él nos explica, primero, el pecado según la Torah de los hijos de Aarón fue de haber agarrado fuego y encendido, Eshtara, fuego extraño, significa que encendieron fuego de ellos y ahí pusieron incienso y lo acercaron a Hashem. Y no tenían que haber agarrado fuego del altar, del Mizbeach, porque ahí el fuego era fuego que bajó del cielo. Si hubiesen agarrado de ahí el fuego, no hubiese pasado nada. El problema es que ellos encendieron fuego extraño. Tenemos para comparar al fuego extraño, como es sabido que el Esh, el fuego, es la fuerza que le da a la persona para elevarse, para sentirse más que otros, para dominar. No nada para mal. No para mal. Es lo que le da la fuerza a la persona para dominar, viene del fuego. Ellos mismos también hablaron no bien, usando el fuego de adentro de ellos, cuando dijeron, ¿cuándo se van a morir estos dos ancianos y vamos a dominar a este pueblo? Eso también era un fuego extraño. Una persona no tiene que querer dominar de parte de él, sino es que Hashem se lo da en sus manos. Cuando Hashem mandó a Moshe para salvar al pueblo de Israel, 7 días tuvo que discutir con él para convencerlo de que vaya a salvar al pueblo judío y que él sea el que dirija al pueblo judío. Después que Hashem le dio todas las explicaciones, todavía Moshe le dice, Shlachna viyati shlach, mandalo de la mano del que quieras mandar. Déjame tranquilo, le dice Hashem, no quiero ir. Hasta que Hashem se enojó con él y lo obligó a ir. Esta es la forma que este es el digno, esa persona digna a conducir al pueblo de Israel. Pero cuando ellos están diciendo, ¿cuándo va a llegar el momento que estos dos ancianos, entre ellos era el padre de ellos Aarón y el tío Moshe, van a irse de este mundo y vamos a recibir nosotros el mando a este pueblo? Están encendiendo dentro de ellos un fuego extraño. No es mandar porque Hashem y dirigir a este pueblo porque Hashem te los dio, sino porque vos querés. Vos querés reinar, vos querés mandar. Esto ya es un fuego extraño. Eso es lo que les provoca después, cuando tengan que acercar el Toret Hashem, este incienso a Hashem, encender fuego extraño. De todas formas, nos explica más dos explicaciones que nos dice la Kabbalah. Son muy profundas de verdad, pero igual voy a decir algo de lo que está escrito aquí. Una es que nosotros sabemos que toda la Abodá, todo el trabajo de cada uno de nosotros, es Leyajed Kutcha Brihu Ushinte, juntar a Hashem con su Shina. Significa juntar a la luz de los de arriba con la presencia de Hashem en este mundo. Ijud Kutcha Brihu y su Shina. Según la Kabbalah, los Mekubalim, dice, ellos quisieron elevar la Shina, la presencia de Hashem en este mundo, elevarla para arriba, sin transmitir a Hashem que se junte con ella. Darle toda la fuerza a la Shina que ella suba para arriba. Es como uno, comparándolo a una persona, que hace las mejores cosas, pero siempre no se olvida de saber de que todo depende de la ayuda de Hashem. Uno tiene que hacer lo máximo que él puede, pero también tienen que entender que cuanto uno más haga, nunca le alcanza eso a Hashem, sino es que Hashem lo ayudó para que las cosas salgan como deben ser y sean recibidos delante de Hashem como Hashem las quiere. No alcanza que uno quiera hacer lo máximo, porque a veces uno puede hacer lo máximo, pero si no tiene la fe en Hashem y el respeto verdadero
Y la sabiduría que depende no nada más que vos hagas lo máximo, porque cuanto vos hagas no alcanza nunca, para nada, frente a la grandeza verdadera de Hashem. Nunca te olvides la grandeza de Hashem. Cuando quisieron elevar a la Shekhinah, pero no se olvidaron, y le pusieron toda la fuerza de ellos en la Shekhinah para elevar a la Shekhinah, pero no transmitir a Hashem que se junte con la Shekhinah. Lo único que provocaron es que el din se fortifique, la furia, el rigor, se fortifique. Porque es sabido que la Shekhinah, la presencia de Hashem en este mundo, está llena de dinim, de rigor. Cuando Hashem, cuando se hace la junta, el junto de Hashem con su Shekhinah, los dinim, los rigores, se endulzan, se debilitan, se convierten en algo positivo. Cuando ellos elevan a la Shekhinah, pero no hacen mituka dinim, pero no le convierten a los rigores en favores, eso, el rigor les manda esa chispa, ese fuego, y los quema. No supieron de hacer mituka dinim a la Shekhinah, no supieron endulzar los rigores. Eso es lo que necesitaban hacer. A comparación también a un matrimonio, que la mujer toma el mando de la casa, en verdad puede ser que ella haga todo perfecto, pero para que la Shekhinah, la luz de Hashem, esté en este mundo, necesita la paz entre él y su marido. El respeto de ella, aunque ella sepa que ella trae mejor dinero, mejor plata por el mes, un ejemplo. Ella es la que se ocupa de los hijos más que él. Ella es la que hace todo. Ella se ve que ella, todo depende de ella en esta casa. Mientras también sabes entender que toda la fuerza que ella tiene es porque está con su marido. Entonces lo respeta y sabe que todo lo que a ella le sale bien es porque está con su hombre. En ese momento, Shekhinah Benehem, la presencia de Hashem está entre ellos y todo va bien. Pero cuando la mujer se separa de su hombre y lo desprecia, porque ella se ve que está más alto que él, en ese momento, lo único que ella está haciendo, sin querer, es fortificar el rigor de Hashem en ese lugar. No nada más de Hashem, el rigor de ella misma. Se convierte después en una persona con mucha suerte, que hace todo bien, pero mala comportación. No está juntándose como debe ser a su hombre, entonces no recibe la ayuda verdadera de Hashem para que esta casa, para que este lugar se convierta en un buen lugar, sino que se convierte en un lugar de peleas, un lugar de amargura, un lugar que hay de todo y no hay nada. Como nos cuentan los sabios sobre Rabbi Meir Baal HaNes, el gran Rabbi Meir, que lo llaman Baal HaNes, el dueño de los milagros. Cuando Rabbi Meir Baal HaNes vio que había un matrimonio que se peleaban todos los días la venida del Shabbat, antes de entrar el Shabbat, discutían. Una vez entró y les habló, los calmó y los juntó al hombre y la mujer que hicieron la paz. En ese momento escucha Rabbi Meir que el Yetzer Hará, ese mal, el ángel no tan bueno, dice: hoy, 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 a este Rabbi Meir que nos sacó de esta casa. En el momento que Rabbi Meir, para hacer milagros hace falta la unión, hace falta la paz. Rabbi Meir, que es el que puede hacer los milagros, es el que también se ocupa de hacer la paz, no nada más entre un hombre y su mujer, sino también entre una persona, a Hashem. Entre una persona, a nuestro Padre que está en el cielo, que es Hashem el Eterno. Después nos dice Rabbi Menachem Rikanati la segunda explicación que dice el Zohar, que realmente el Zohar explica al revés, y con eso vamos a terminar, que no es que él eleva la Shekhinah para Hashem sin transmitir a Hashem a la Shekhinah,
sino él transmite a Hashem a este mundo sin juntar a Hashem con su presencia, con la Shina. Al revés, dice el Zohar. Ellos quisieron transmitir la luz de Hashem a este mundo, pero no le prepararon a la luz de Hashem un lugar donde ella repose. ¿A dónde reposaron entonces? En el alma de ellos. Fueron quemados. Porque la luz de Hashem fue transmitida, pero no había quien la reciba. ¿Cómo transmitís a Hashem aquí si no hay quien la reciba? Eso es comparado a otra clase de gente. Esa gente que no están dispuestos a hacer un acto bueno que Hashem nos ordena. No quieren decir una tefilá, no quieren ponerse el tefilín, no quieren poner la mezuzá en la entrada de la casa, no quieren dar tzedaká, no quieren dar plata a los pobres, o lugares que enseñan Torah, o diferentes lugares y cosas buenas, no quieren encender las velas en la entrada de Shabbat, no ser el kiddush para Shabbat, el vino con que se hace a la noche y a la mañana, no quieren respetar el Shabbat en general. ¿Qué pasa con esa gente? Cuando empiezan a pensar, ¿qué hago yo para Hashem? No cumplo ni un mandamiento, no tefilín, no Shabbat, no respeto a mis padres como debe ser. ¿Qué hago? Ah, pero en mi corazón lo quiero tanto a Hashem, lo amo. Y también le temo, le tengo miedo, respeto, yo lo amo tanto a Hashem. Esa gente está transmitiendo a Hashem a este mundo con el amor de ellos, pero no tiene la luz de Hashem a donde caer, porque el cuerpo de ellos está vacío de Torah. No hay ni un miembro de ellos que cumplieron un mandamiento de Hashem. Nosotros, para poder transmitir la luz de Hashem a nosotros, necesitamos que la luz de Hashem repose en nosotros, no con el amor nada más. Pusimos el tefilín a la mañana, que puede venir la luz de Hashem en nuestra cabeza, en nuestras manos, o las mujeres hicieron las ordenado, lo que Hashem nos ordenó, encendieron las nerot en Shabbat, y diferentes mitzvot que tenemos tantas para hacer, con nuestras manos dimos dinero a los pobres, ayudamos a alguien, con nuestras piernas fuimos a lugares buenos para escuchar palabras de Hashem, para escuchar tefilá. Cuando nuestro cuerpo se convierte en un clí, en un instrumento que es digno, que la luz de Hashem ilumine a él, ahí uno transmite la luz de Hashem y tiene a dónde reposar. Pero si no, con el amor la transmitís, pero no tenés a dónde reposarla, ¿cómo acercás un mesh zara? ¿Cómo bajar la luz de Hashem y no tenés a dónde repose? Cuando no hay a dónde repose, la luz de Hashem quema. Ki Hashem es ochlau. Ya Hashem nos explicó que la kdushá de Hashem es fuego que come. Que come significa que quema todo. Pero cuando la persona transmite la luz de Hashem, pero se convirtió en un instrumento que puede recibirla. Ah, ahí la luz de Hashem ilumina. Al revés, se convierte en energía, se convierte en fuerza. Pero calle quien la recibe. No hay mejor que eso. Sea de la primera forma que explicamos, sea de la segunda, y como explicamos que las dos son verdad, puede ser que Nadab tenía el primer problema y había el segundo problema. De las dos formas, nosotros necesitamos, de todas formas, Ijud Kud Shabrihu Shinte, significa apegar a Hashem a su presencia en este mundo. Amar a Hashem, tener miedo a Hashem, respetar a Hashem, alabar a Hashem. Eso es una cosa, y otra cosa, ponernos a Hashem en nuestro lugar, convertirnos en un instrumento que Hashem puede reposarse por intermedio de cumplir las mitzvot y estudiar su Torah y hacer el Gemilut Hasadim, ayudar con nuestro dinero y fuerza al que la necesita. Y de esa forma seguro que vamos a tener el mérito de recibir al Mashiach, que nos salve de todos los problemas que estamos pasando en nuestros días, de estas épocas que no se sabe uno a dónde va a llegar todo, revoluciones por todos lados. Acá nosotros lamentablemente tenemos también nuestros problemas con hoy justo estamos después de un pigua, una bomba que explotó en Jerusalén, ahí gente inocente
fueron muertas, y eso provoca que no se termina más estas cosas, y uno y se fortifica el odio en vez de aumentar en la paz y la bondad, que es al revés de lo que Hashem quiere en ese mundo, en este mundo. Por eso decimos que por intermedio que hagamos lo que nosotros podemos hacer, como explicamos antes, y tenemos la fe en Hashem que Él complete nuestros hechos, seguro de esta forma tener el zhut, el mérito de recibir al Mesías nuestros días, bimra, bi'ameinu, amén, ken yehi ratzon. Amén.